Los trabajos del parque de bomberos de la Roda se han paralizado temporalmente debido a que las bajas temperaturas no permiten continuar con el vertido de hormigón. Exponía el presidente de la Diputación de Albacete, Francisco Núñez, tras su visita a las instalaciones de la Asociación de Parkinson el pasado jueves 23 de febrero. Una situación que va a retrasar una vez más el término de las obras de esta infraestructura y que dará servicio a la Roda y su comarca. Pues efectivamente, las obras siguen su curso normal. En este momento eh, ha habido un impasse por el hecho de que las heladas. Hacen que había que parar eh, unos días las obras hasta que pasasen estas heladas, porque justo la parte que van a condicionar ahora eh, es muy sensible a que un hielo pudiera estropearla. Y por eso el arquitecto que dirige la obra, que es un técnico de la Diputación Provincial, ha aconsejado que era mejor esperar unos días hasta que pasaran estas heladas, esta época que estamos viendo estos 15 días de mucho frío, de mucho hielo, para no hacer algo que luego hubiera que deshacer. Y las obras siguen en su curso normal. Saben que tuvimos que desatascar un procedimiento serio que había en esta, en esta instalación, que estaba paralizado. Que se había generado un expediente que no se podía cumplir por parte de la Diputación. Ya anunciamos cuando giramos la visita a las obras que habíamos desatascado ese problema, que el expediente seguía su curso, que habíamos habilitado el crédito adecuado y suficiente para poder acometer el final de las obras. Y en este momento la realidad es que existe crédito para finalizar las obras, que existe la disposición por parte de la Diputación Provincial para finalizar las obras. Este parque de zona supone una de las mayores inversiones de la Diputación Provincial, con una aportación inicial de más de 2.200.000 euros para acometer la construcción de un gran edificio de estilo manchego y dotarlo de equipamiento, un presupuesto que ha sido revisado en varias ocasiones y del cual la Diputación confirmó en julio del pasado año que se entregarían 450.000 euros para concluir las obras. Que además ya hemos tomado las precauciones necesarias para que la dotación de bomberos que tienen que venir al parque de La Roda esté cubierta, los acuerdos a los que hemos llegado con el cuerpo de bomberos del CP y recientemente cuando hemos firmado como bien saben, el acuerdo marco y el convenio colectivo de la Diputación ya prevé la dotación de bomberos que tiene que venir al parque de la Roda en cuanto esté terminado y estamos pendientes de la fecha de finalización de obras. Hablábamos de que para primavera podía estar. Eh, con estos hielos y estos fríos puede que sufra un poquito de retraso porque hemos tenido, como bien he dicho al principio, que paralizar unos días durante este, estos hielos la obra para que no pueda entorpecer eh, el material que se está disponiendo. Pero eh, en torno del verano, si no pasara nada, podríamos tener ya el parque en funcionamiento. Como digo, tenemos créditos. ...presupuestario se está pagando al día ⁇ al adjudicatario de la obra, tenemos habilitado el dinero para poder finalizar la obra y tenemos que eso es muy importante porque no solo hay que terminar la obra sino que hay que poner bomberos. En cuanto a la dotación de personal, Francisco Núñez destacó que el CPI ya realizó las pruebas para los nuevos bomberos en diciembre y que los profesionales incorporados están ahora en periodo de prácticas. Nos gusta hacer las cosas con, con seriedad, nosotros no vamos a dejar una obra a medio hacer, nos vamos a ir y no vamos a ver qué pasa. Eso fue por cierto lo que nos encontramos cuando vinimos a la roda, una obra a medio hacer sin consignación presupuestaria. Con muchísimas dificultades y que no se podía terminar. Nosotros hemos previsto los bomberos, hemos previsto la obra y dentro de la obra, por supuesto, va el equipamiento. No solo los vehículos, sino también tiene que haber un equipamiento para que los bomberos puedan estar allí, una sala de estar, tiene que haber un equipamiento tecnológico para la atención telefónica de los incendios. Está todo previsto y dentro de los materiales que ya tiene la Diputación Provincial, que tiene un convenio de renting con una empresa que es la que suministra los vehículos, está previsto que la dotación del Parque Bomberos de la Roda se incorpore a los presupuestos de la Diputación. Después de un año de retraso, el presidente de la Diputación de Albacete espera que el parque de bomberos de la Roda esté acabado para el próximo verano.